Hola, muy buenos días, amigos, amigas, estimados maestros, maestras, estudiantes. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Dejes Títeres y quiero saludarlos a nombre de nuestro amigo y conductor Ricardo Martínez, Richie. Los saludos a su amigo Arturo Ortiz Olvera. Y bueno, el día de hoy también queremos agradecer el apoyo del licenciado Manuel Salgado Cuevas por la realización de este y de otros programas en Dejes Media que se dirigen bajo la Dirección General de Educación de Secundarias Técnicas. Y bueno, les comentaba, el día de hoy tenemos un invitado especial, tenemos a la maestra Adriana Lebrija, perdón. Maestra, muy buenos días, mil perdones por este equívoco de nombre. No se preocupe, también me puedo llamar Margarita, me puedo llamar Azucena. Pero es que la vi tan floreada, maestra. ¿Verdad? Caray. Maestra, qué gusto tenerla aquí con nosotros en este espacio de Dejes Títeres. Al contrario, el gusto es mío y el privilegio es mío de estar aquí compartiendo con ustedes. Maestra, me decía hace rato que usted tenía corazón de pescado. No. ¿Corazón de pollo? Sí, corazón de pollo. Bueno, soy el nombre de Alebrija, con cara de lagartija, es mi nombre artístico. Y esto es porque soy un alebrije femenino, simbólicamente hablando, y pues este alebrije femenino tiene orejas de burro, cara de lagartija, cuerpo de perro, cola de pescado, alas de mariposa y corazón de pollo. ¿Por qué todo eso, maestra? Por ser un alebrije, pero al mismo tiempo también me autoescribí un mito relacionado por qué soy todo eso, por el nombre de Alebrija, pues es un alebrije, pero femenino, y que este mito está muy relacionado con mi vida personal. De hecho, se supone en el mito, así a grandes rasgos, que yo un día regresando a mi casa, era una curandera de animales, iba regresando cuando empiezo a escuchar un canto que me cantaban en mixteco. Yo tuve realmente una nana que ella decía que hablaba el mixteco zapoteco, pero en realidad era una variante del mixteco, ya ahora sabiendo un poquito más sobre las lenguas originarias de México. Bueno, y entonces empiezo a escuchar. Cuando yo empiezo a escuchar esto, digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? O sea, ¿quién está cantando esta canción que a mí me la cantaban? Entonces me voy acercando hacia donde se escucha la canción y me doy cuenta que le está cantando un personaje muy especial con cara de chango, cuerpo de lagartija, alas de mariposa, y me le acerco y digo, bueno, ¿y usted de dónde es? ¿Conoce esa canción? Y me dice, por favor, necesitamos que nos ayude muchísimo porque uno de nuestros alebrijes está muy enfermo. Digo, oiga, yo no curo bichos así como el de usted, como usted y como los de usted, pero yo curo vacas, conejos, perros, gatos y hasta pollitos. Me dice, pero por favor, es súper urgente que nos ayude. Me dice, bueno, pues sí, está bien, ¿a dónde hay que ir? Bueno, pues vamos por acá a una cueva, mire, sígame. Dice yo, no, pero por favor, decía, ayúdenos. Total, me llevan a la cueva, donde hay muchos más alebrijes, y resulta que el alebrije amor era el que estaba enfermo. Este alebrije amor estaba formado de todos los animales. Entonces digo, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a auscultar? Total, me di la maña, empecé a auscultarlo y los demás alebrijes me empezaron a decir, ¿qué le pasa? Pues resulta que se empachó con una sopa de ausencias. ¿Y eso con qué se cura? Dijeron los demás alebrijes. Bueno, lo que vamos a hacer es que ustedes ahorita van a ir por las flores más olorosas que se puedan encontrar en el campo y mientras yo con mi guitarrita les voy a cantar una canción, les voy a contar un cuento y todos le vamos a dar muchísimos abrazos al alebrije amor. Así fue, el alebrije amor se curó
Y todos, en agradecimiento, me dieron una parte de su cuerpo. Uno de los alebrijes me regaló sus orejas de burro, porque no me sé las tablas de multiplicar. A estas alturas del partido y todavía no me sé las tablas de multiplicar, y es real. Me sé la del 5, la del 6, empiezo suma y suma y suma y suma y de ahí para arriba. Después, la cara de lagartija, por la rima con mi apellido, el cuerpo de perro, porque es la especie que más me gusta, la cola de pescado, porque mi papá de chiquita, es real, me decía sardina, el corazón de pollo, porque soy muy sensible, y las alas de mariposa, pues para volar con la imaginación. Maestra. Y con todo con la idea de que todos nosotros, todos ustedes también, tenemos diferentes colores y formas para ser alebrijes de la vida. Maestra, pues queremos seguir volando con usted, queremos que nos comparta ese vuelo y esa imaginación. ¿Y qué le parece si decimos tercera llamada, tercera, y comenzamos? Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/cómo le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. ¿Cómo le hago? InMujeres. Yeca yoli cuatini iguan yolcame. Yaya tonati totiotzi tonati. Kineste aguanquimacagua tonali. Ja 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 ja. Ica titzin quise tonali. Ja ja ja. Ica titzin quise tonali. Ja ja ja. Ja ja ja. Ica titzin quise tonali. Ja ja ja, ja ja ja, ikatitzin kuiseto nali. Esta canción se llamó El Sol y está en lengua náhuatl. Pero ahora lo que vamos a hacer es que ustedes me van a ayudar en sus escuelas, en los lugares donde se encuentren, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que nada, vamos a levantar nuestros brazos y vamos a mover nuestros dedos. A ver, todos, arriba, arriba los brazos, eso es, moviendo los dedos. Y luego vamos a hacerle cosquillas a quien tengamos a nuestro lado derecho. Cosquillas a nuestro lado izquierdo, a nuestro lado derecho, a nuestro lado izquierdo. Eso es, muy bien. Y ahora vamos a cantar este pedacito que dice así. Ja, 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 ja. Para el día poder empezar, ja, 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 para el día poder empezar. ¿Sí? Entonces ya todos listos y preparados para que nos pongan la pista. Ajá. Entonces recuerden, cantamos este pedacito. A ver, otro ensayito. Ja, 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 para el día poder empezar, ja, 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 ja. Para el día poder empezar. ¿Sí? Entonces, bien, listos y abusados, ¿sale? Entonces, vamos, por favor, la pista otra vez desde el principio. Eso, entonces, ahí está, movemos nuestros brazos, nuestros dedos. Eso, porque nos estamos preparando para hacernos cosquillas. Y dice en español. A las escondidas juegas, con los montes, las nubes y el mar.
Tus rayos nos hacen cosquillas para el día poder empezar. Y cantamos, ja, 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 para el día poder empezar. Ja, 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 para el día poder empezar. Y ahora sí, cosquillas a la derecha, cosquillas a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, otra vez a la izquierda. Cosquillas muy, muy fuertes a la derecha. Y cantamos. Ja, 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 para el día poder empezar. Ja, 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 para el día poder empezar. Ja, 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 para el día poder empezar. Ja, 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 para el día poder empezar. Eso es, muy bien chicos y chicas, eso es. Así, con mucha alegría para empezar nuestros estudios, nuestro conocimiento y sobre todo, pues ser mejores seres humanos y trabajar más en equipo, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos con esta canción que se llama Lindo Caracol. Está, es un arrullo y está en lengua náhuatl y en lengua celtal. Y pues aquí, con este gran compañero, vamos a cantarla. Y dice así. Encontré en la playa lindo caracol. Lo acerqué a mi oído y alegre canto. Encontré en la playa lindo caracol. Lo acerqué a mi oído y alegre canto. Caracol de música, caracol de mar, canta que mi niño ya se dormirá. Caracol de música, caracol de mar, canta que mi niño ya se dormirá. En lengua náhuatl. Onignamiquista shalpan cuacual sin atecocolí. Oniclok nonancatzin iguanopaquisquic. Onignamiquista shalpan cuacual sin atecocolí. Oniclok nonancatzin iguanopaquisquic. Sotzonalistli yate kokol, alguilkatzin yate kokol, shikuikano konetzintli, yemoko chitzino. Sotzonalistli yate kokol, alguilkatzin yate kokol, shikuikano konetzintli, yemoko chitzino. En lengua celtal. Lactactastio cum chukpil pui. Lactacta chiquin chukpil acajin. Lactactastio cum chukpil pui. Lactacta chiquin chukpil acajin. Spuchil koyoh, spuchil ha, kahinante nichane, yashuachish. Spuchil koyoh, spuchil ha, kahinante nichane, yashuachish. Encontré en la playa
lindo caracol. Lo acerqué a mi oído y alegre canto. Encontré en la playa lindo caracol. Lo acerqué a mi oído y alegre canto. Caracol de música, caracol de mar, canta que mi niño ya se dormirá. Caracol de música, caracol de mar, canta que mi niño ya se dormirá, ya se dormirá, ya se dormirá, ya se dormirá. Bueno, y ahora yo les quiero preguntar, a ver si saben, ¿cuántas lenguas originarias se hablan en México? A ver, digan, 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 ¿un número? 25, no más. 80. ¿Menos? 50. 70, estamos muy cerquita, 50, un poquito más arriba, un poquito más de 63. 73, menos de 73. ¿Menos de 71? 70. ¿Menos? 68. ¡Eso! ¡Ah! Eso es, 68 lenguas. Imagínense que tenemos 68 lenguas originarias aquí en México, 69 con el español, y de esas 68 lenguas que tenemos, de algunas de ellas existen lo que se llama variantes lingüísticas. Y de estas variantes lingüísticas tenemos 364 variantes en todo el territorio nacional. Así es que imagínense nada más la cantidad enorme de lenguas, de cultura, de conocimiento y principalmente que cada una de estas comunidades tiene su propia cosmovisión, es decir, su propia forma de ver el mundo. Por decirles un ejemplo, en lengua chol, no se dice que algo está arriba de la mesa, sino que se dice que está arriba de la cabeza de la mesa. ¿Qué significa esto? Pues que le están dando, el pueblo chol le está dando alma a lo que es una simple mesa y que nosotros la vemos como un, pues está hecha de madera y pues fue de un árbol y que a lo mejor muchas veces ni siquiera tenemos esa conciencia. Así, por ejemplo, también en otra de las lenguas, no existe la palabra azul, sino el azul quiere decir cielo. Entonces, tenemos una riqueza cultural enorme que decirles de los diferentes mitos de creación del mundo, de las diferentes formas de ver el mundo. Y les voy a interpretar esta canción. Ah, bueno, antes, no se me vaya a olvidar, no se me vaya a olvidar, porque esto es muy importante, en el que ya no se dicen dialectos. Se dicen lenguas o idiomas. Estos idiomas equivalen a que las personas que hablan una lengua originaria, como puede ser el mixteco, zapoteco, chol, tzotzil, tzeltal, cucapá, etcétera, 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 dicen, antes se utilizaba el término un dialecto y se utilizaba en, de alguna manera, de una forma despectiva. Ahora, las personas, primero que nada, que hablan esa lengua, además del español, son bilingües. Ajá. Y esto que son bilingües equivalen a como si hablaran el chino, el mazateco, perdón, el chino, el italiano, el alemán, el inglés, etc. Entonces, inclusive hay matrimonios de algunas de las de los estados, por ejemplo, alguien quien habla zapoteco. Y habla mixteco, los hijos pueden hablar mixteco, zapoteco y el español y son trilingües. Y si hablan por ahí que les enseñen en la escuela el inglés, son cuatrilingües. O sea, imagínense la gran riqueza y la importancia de estas personas que muchas veces sufren mucha discriminación. Y no, tienen un lugar muy importante en nuestro México y en nuestro corazón. ¡Ah!
Y entonces va esta canción que se llama Una mariposita en varias lenguas. Y dice así. Una mariposita, traigo aquí alitas amarillas que hacen así. Volando entre las flores del jardín. Libando la mielita del jazmín en náhuatl. Nicualica nicance, papalotzin, keikun kichiwin kostik, ashli, ipan sochi mili, paltani, sochi sochinekutli. Chichina en mixteco. Ichikubalulu indaricha dijikua ahasiu kasai dichiri ini ita niusheyut nukui chibichintushi cuenta hashmin en purépecha. Mapara katakamasn anishu kashura kwatsun pambichi hukariengeis pak karapani tsutsukichanen gathaka kwataris kwenare panitekwa iamin tsutsukichan. Iñaño uotomi. Nasitu mutitsiko wa hamacheko ratsawa kerak ashti. Quejagua, pa mañana no bujaya tu ni querat guají, si para datzara tu ni que shinkuji. En lengua chol. Juncoch alupegpen, wolicham chilel, y yalukankangwich, mimelchei, wolichi weklel chinik, chakchehe. Woli inyuk icha alel alucha. En lengua celtal. Jumpek peng palels nichimal kichokli. Shigan yas moyasko spas hichik. Yas kuyota lekyo tanta nichin malechik. Yas nuk bechil yalel tenichin. En lengua mayo. Ili bahase bolitane mi hipure, sawali masam inen lipakte, sehe guahet bonisisime, jazmín segua bagua chune. Lengua maya. Juntul champe pekin tasikueye, uchankan kanchiko, kupetik pecho. Kushiknal hichik lenik teobo, kutsutsik ukable nik teom. Langua totonaka o totonaku. Tantung asos pipiler, klimin u, shmukuku shpakenchu. Tatlakwa, takos manaka shanat, napkilting, piekot man shataskat. Shalak hasmi. Una mariposita traigo aquí alitas amarillas que hacen así volando entre las flores del jardín libando la mielita del jazmín papalotzin del jazmín,
Papalotzin, 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 papalotzin. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Inmujeres. Maestra, qué hermoso espectáculo y muchas qué valiosa gracias. Información nos ha traído, de veras. Es un espectáculo muy bonito y me gustaría comprometerla para el siguiente programa. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Que está muy 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 amplio su programa, el que nos trajo. Me gustaría, de veras, que nos favoreciera con su presencia nuevamente para terminar de ver estas historias tan bonitas, tan maravillosas que nos trae usted en estos idiomas. No, pues yo súper encantada de la vida con todos los alumnos, las alumnas, con todos los maestros, porque es muy importante que conozcamos más sobre nuestro México, que realmente es extraordinario, extraordinario. Toda esta cultura, y la cultura implica pues la gastronomía, los lugares, la herbolaria, los cuentos, las leyendas. Bueno, es un mundo, un mundo que no se imaginan. Pues ya nada más con las lenguas, podemos decir que es wow. Claro, y por esa razón yo sí deseo comprometer la muestra, si usted así lo desea, el que nos favorezca en la próxima emisión de Dejes de Ideas, para que nos dé más probaditas de lo que trae usted, de estos idiomas, de estas lenguas. Claro que sí, como no, con mucho gusto. De anécdotas, de estas bonitas leyendas que nos trae usted. Perfecto, como no, claro que sí. Bueno, amigos, no se diga más. Hemos comprometido a la maestra Adriana Lebrija para que nos acompañe en el próximo programa de Dejes Títeres. Y bueno, me despido reiterando nuestro agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas para la realización de este programa y de otros aquí en Dejes Educativa. Se despide de ustedes a nombre de Ricardo Martínez Richie Richie, su amigo y servidor Arturo Ortiz Olvera. Y recuerden, nos vemos aquí el próximo martes. Maestra, quiero mandar un saludo. Besos y abrazos para todos. Rápidamente, ¿dónde la podemos a usted encontrar? Pues en Facebook, en Alebrija, tengo mi página, pero también como Adriana Alejandrina Lebrija Rodríguez, que es todo mi nombre. Ahí también me pueden localizar. Y bueno, ahí he subido algunos videos con estas canciones. Hay, en YouTube también me pueden encontrar en YouTube. Ahí hay algunas muestras de las diferentes presentaciones en diferentes foros que he tenido, afortunadamente, y bueno, pues estamos para servirles. Pues no se diga más. Recuerden, amigos, tenemos un compromiso con la maestra y con ustedes aquí el próximo martes en Dejes Educativa. Por lo pronto, se despide de ustedes su amigo y servidor Arturo Ortiz Olvera y les dice hasta la próxima emisión. Hasta el próximo martes y gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, maestra. Tlazocamati. Gracias.